Buenos días. Hoy les voy a preparar un delicioso pan de elote. Espero que les guste, que lo preparen. Quédense conmigo, acompáñenme por favor todo el video. Miren, poniendo una servilleta, los granitos no se van, se quedan ahí. Es raro el que brinca. Y sin servilleta se van todos por todos lados. Este pan de elote va a llevar polvo de hornear, sal, el elote por supuesto, vainilla, leche condensada, mantequilla, huevos y un poquito de harina integral. Es un cuartito de taza. Van a hacer tres huevitos. Ya, a esto le ponemos un chorrito de vainilla. Le agregamos la sal. Le vamos a agregar como un cuarto de lata de leche condensada. Que ya el elote es dulce. Una cucharadita de polvo para hornear. El cuarto de taza de harina integral y una parte de la mantequilla, porque lo estamos haciendo en dos partes. A la otra parte que vamos a hacer, le vamos a agregar los huevitos con la vainilla y la sal. Así quedó ya nuestra mezcla, ni muy aguada ni muy seca. Miren, le vamos aquí a poner un desmoldante al molde, porque el pan de elote tiende a pegarse mucho y con este desmoldante es muy fácil despegarlo. Es una mezcla de manteca, aceite y harina de la misma cantidad de cada uno. Se revuelve y se usa, se utiliza, se puede guardar en la alacena y dura más de 3 meses. Pueden preparar mucho. Pruébenlo y verán qué padre. Todos los pasteles les van a salir bien fácil. Que lo vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit y va a ser por 1 hora. Como quiera lo están checando. Miren, ya salió el pan de elote. Ya está mi panecito de elote y miren lo que les conté del desmoldante casero. Aquí está el plato donde lo voy a poner. Pero miren cómo se despega de las orillas. Está despegado. Y miren cómo queda. Ahorita que se enfríe un poquito lo pruebo. Y miren cómo queda el molde. No se le queda nada pegado. Ya lo voy a cortar para probarlo. Miren nomás qué ricura. Miren, qué rico está, qué rico se ve.
Deliciosísimo. Háganlo, les va a gustar. Muchas gracias por ver mis videos, suscribirse y compartir, por favor. Que pasen muy buen fin de semana. Bye.